Algunos animales, envueltos en un halo de misterio, han trascendido la frontera de la zoología y han llegado a convertirse en seres fabulosos o en protagonistas de cuento. No me cabe duda de que sus historias despertaron y animaron mi curiosidad desde niño. ¿Cuántos días y noches con mis padres hablando de África y los elefantes, o de la selva, que aún no había pisado más que en sueños? Tiempo después, encontraría con quién compartir esa fascinación. Aquellas apasionadas conversaciones circulaban sobre todo alrededor de lo que aprendíamos en los libros de los más grandes naturalistas. Esa incipiente educación fue fraguándose con experiencias directas y con la observación personal. La inquietud de ver con nuestros propios ojos todo lo que habíamos leído terminó por marcar el rumbo de nuestras vidas. Sobre las mantis religiosas se ha escrito y hablado extensamente desde que a finales del siglo XIX un entomólogo pionero, Fabre, las estudió con cierto rigor. Pero mucho de lo que hoy se dice de ellas no son más que malas interpretaciones de aquellos estudios, o peor aún, exageraciones pseudocientíficas. Cuando le preguntábamos a alguien qué sabía sobre las mantis, nos decía: la hembra se come al macho durante la cópula. Pues bien, les aseguro que si ven este programa hasta que termine, les espera un final típico de una historia de Agatha Christie. El templado sur de Europa es una tierra en la que muchos tipos de mantis se encuentran a gusto. Tan solo en la península ibérica hay 16 especies distintas. La apariencia de algunas hace perfectamente comprensible que sobre ellas se hayan inventado las historias más terroríficas. Queríamos averiguar lo que se esconde tras su legendario comportamiento sexual. Nos propusimos seguir a una serie de ejemplares a lo largo de su vida. Esta es una reconstrucción fiel de su extraña historia. Esta mantis religiosa ha visto la luz hace tan solo unas horas. Tiene 1 centímetro de longitud y es ya una temible cazadora. Las presas de las jóvenes mantis son pequeñas, crías de saltamontes o moscas. Si quieren salirse del menú, tendrán que aprender qué se puede comer y qué no.
Los pulgones nunca faltan. Tienen el tamaño adecuado y no resultan peligrosos. Es más, su sabor azucarado es exquisito. Sin embargo, en la naturaleza nada es fácil. Al sentirse atacado, el pulgón pone en marcha un sistema de alarma químico, segregándolo mientras muere, para advertir al resto de sus compañeros de que algo malo sucede. El resto de la colonia transmite el mismo mensaje. Alerta, estamos siendo atacados. Los pulgones no son rápidos, pero mientras se mueven, segregan una sustancia pegajosa que resulta muy molesta. Lo suficiente como para que su atacante se vea obligado a retirarse. Estas son fechas excelentes para buscar alimento. Todo el mundo aprovecha la abundancia para hacer acopio de recursos. Después de sus primeras semanas de vida, dedicadas también a comer, nuestra cría muda su piel para aumentar de tamaño. Su color se ha hecho más verde. Se adapta a la vegetación del entorno para esconder mejor su presencia. Pero a pesar de sus magníficas cualidades, no todas las crías de mantis sobreviven. Solo una élite escogida consigue convertirse en imagos, en adultos. La presión a la que se ven sometidas las crías de cualquier ser vivo puede parecer dramática, pero no es más que la forma con la que cada especie selecciona a los más aptos. Es el sacrificio del individuo en bien de los genes. Bestial. Operativo, pero bestial. La mantis con la que nos habíamos ya encariñado mide 5 respetables centímetros y se mueve sigilosa en busca de una presa. Pero en el arte de ver y no ser visto, existen grandes maestros, incluso quien supera a las mantis. Algunos insectos son desconocidos precisamente porque resulta casi imposible descubrirlos. Es lógico que los herbívoros dispongan de disfraces tan buenos. Son siempre los perseguidos, los amenazados. La evolución ha tenido que esforzarse en crear formas, colores o movimientos que resulten invisibles incluso a la visión más aguda. Esta chinche no tiene nombre común. Es una de esas maravillas del juego de los cromosomas. La mantis ni siquiera la vio. La evolución también se ha esforzado con los protagonistas de nuestra película. Los insectos que rezan se han extendido por casi toda la Tierra, dando lugar a enormes variaciones morfológicas. Algunas especies son tan grandes que pueden cazar pájaros. Otras incluyen en su dieta pequeñas ranas y lagartijas. Hay descritas cerca de 2.000 especies de mántidos. Las que habitan en regiones tropicales suelen vivir todo un año o más. Las que se distribuyen en zonas donde el otoño y el invierno son fríos suelen nacer, procrear y morir en menos de 6 meses.
Por eso, estudiar mantis españolas nos iba a facilitar en algo la investigación. Poder observar toda su vida en poco más de 100 días permitía concentrar esfuerzos y obtener conclusiones igualmente fiables. Nuestro trabajo se basaba en la mantis religiosa, pero seguíamos también a otras especies. Nos darían una visión mucho más global y guardaban muchas sorpresas. Las empusas, primas cercanas de las mantis, viven más de un año. Sus crías son capaces de hibernar. Esta especie tiene la apariencia del peor espectro imaginado por Tolkien en El Señor de los Anillos. Sin embargo, está especializada en la caza de presas pequeñas. Su extraña apariencia obedece más a sus necesidades de mimetismo que a su potencial de caza. Esta es una empusa muy grande. Es hembra y está en época de reproducción. Esta pequeña mantis religiosa no debería estar tan cerca. Finales de julio es tiempo de puesta de huevos para las empusas. Momento clave para alimentarse. Sus primeros movimientos se dirigen a destruir las armas de su presa. Sabe quién es, dónde está el peligro. Incluso aplicó sus mandíbulas a las mandíbulas de su víctima en un grimoso beso mortal. Ahora solo tiene que masticar. Su abdomen se está llenando de nutrientes. Con ellos fabricará el nido, lo que llamamos ooteca, y será un nido grande, con muchos huevos en el interior. 24 horas después lo encontramos. Era su ooteca, sin duda. Dentro de 3 semanas nacerán las crías. Las ootecas de otras especies, entre ellas la de mantis religiosa, han de esperar meses para abrirse. Mantienen la vida suspendida, incluso a menos 20 grados centígrados, durante el otoño y el invierno. Están preparadas para soportar el frío, pero no los parásitos, porque varias especies de insectos ponen sus huevos dentro de los nidos de las mantis. Estas avispas ofrecen así a sus hijos abrigo e indefensas larvas de mantis con las que alimentarse. Curiosamente, solo vimos nacer a un macho. Parecía ser el único encargado de fecundar a todas las hembras. Era el propietario de un gran harén. El sistema es perfecto. Cada madre es fertilizada al nacer. Con eso se evitará tener que buscar pareja el día de mañana. Las hembras solo se concentrarán en comer y al cabo de unos meses en buscar otra espumosa ooteca para su descendencia. Los machos, como no valen para nada más, mueren poco después. Pero volvamos al nido de la empusa. El riesgo de parasitación es menor cuando el desarrollo de los huevos en la ooteca se produce en menos tiempo. En este caso concreto, la eclosión se produjo en solo 20 días.
de cada pequeño agujero, una ninfa con forma de gusano asoma a la luz. Al mismo tiempo, muda su piel, libera sus patas y sus garfios y cobra en miniatura la forma de un adulto. Son raras las especies de mántidos que cuidan su nido. La ley de las mantis es que los padres no conozcan a sus hijos. La vieja empusa ha perdido su oportunidad tan solo por unas horas. Sus crías pasaron sobre su cadáver sin despedidas. Mientras tanto, la mantis que seguíamos había mudado su piel varias veces, y su color, como el de la vegetación, también había cambiado. El calor aprieta, las fuentes de alimentación empiezan a escasear, y las jugosas larvas de las mariposas no son un recurso alimenticio tan sencillo como pueden parecer por su lentitud o su textura. Muchas están cargadas de veneno. Y otras, como las bien llamadas orugas de saco, han aprendido a construir fortalezas vegetales en las que vivir. Cuando están quietas, pasan desapercibidas, y aunque al moverse llamen la atención, si son atacadas, su sabor a hierba disuade a cualquier carnívoro. Con el desagradable gusto a pajas y a madera en su boca, nuestra mantis busca más presas entre la seca vegetación. Antes, hemos visto a una empusa devorar a una joven religiosa. Y no es raro ahora que los hechos se inviertan. Parece la hora de la venganza. Sin embargo, aquí no hay nada personal. Agosto está terminando. Hace muchísimo calor y no ha caído ni una gota de lluvia en el sur del País del Sol. Es un éxito turístico para la industria hotelera de la zona, pero en el campo las resistencias están al límite y nuestra protagonista se tiene que hacer adulta. Es la hora de la séptima muda, normalmente la última, la muda imaginal. Al desenfundarse la vieja capa de piel, se aprecia una nueva apariencia. Surgen definitivamente las alas, la señal externa de que también en el interior el aparato reproductor ha madurado al fin. Ahora se distingue muy claramente el sexo. El grosor del abdomen es más grande en las hembras y las antenas son más largas y gruesas en los machos. Nuestra mantis, la protagonista de esta historia, es una hembra.
Ahora, en plenitud de fuerzas, su objetivo primordial es comer. Septiembre es su mes de la caza. Algunos días llegó a ingerir una cantidad de carne que superaba su propio peso corporal. Pero no era una glotona. Cada gramo, cada proteína, cada hidrato de carbono le iban a ser necesarios para producir más óvulos. Como en todos los grandes banquetes, siempre hay comensales que se presentan sin ser invitados. Y en aquella ocasión apareció el peor de todos. Si por algo se caracteriza el final del verano, es por las avispas a la hora de comer. Como en la sabana africana un león solitario defendería su comida ante las hienas, nuestra mantis intentaba ahuyentar a las avispas que querían saborear el pastel. ¡Su pastel! No habían pasado ni 10 minutos cuando las hormigas también acudieron al olor de la carne fresca. Pero eran demasiado pequeñas y numerosas. Había que renunciar a algún trozo. ¡Ah! Al fin y al cabo, la pata es el bocado más duro. Como habría hecho el felino con su gacela, la mantis buscó un lugar más tranquilo. Consiguió algo de tiempo, pero la localizaron de nuevo. A medida que se colmaba su hambre, disminuía también su valor y la necesidad de exponerse a un aguijonazo peligroso. Medianamente saciada, abandonó la presa a la plebe. Las avispas adoran la carroña, aunque curiosamente no se alimentan de ella. La necesitan para sus larvas, que sí son carnívoras. Por eso y por su número, se atreven a retar a las reinas mantis cuando están comiendo. Esta vez parece su propia vida lo que quieren las avispas. Así nuestra mantis desplegó sus alas, haciéndolas sonar. Mostró los ocelos de sus patas, todo un ritualizado código de amenazas que sirve bien a su especie desde hace millones de años. Ella es fuerte. Está bien alimentada. Las avispas tendrán que saciarse con alguien más débil.
A medida que conocíamos mejor el mundo de la mantis, nos resultaba más fácil entender la fascinación que estos animales habían despertado entre entomólogos y naturalistas. Muchas leyendas rodean a las mantis. Nuestra favorita es la que asegura que estos extraños insectos se ocupan de proteger a los niños perdidos, guiándolos a un lugar seguro, marcándoles con sus terribles manos el camino a seguir para volver a casa. En todo caso, las legendarias mantis tienen enemigos ante los que no pueden defenderse. Para un erizo, son tan solo un aperitivo exquisito. Frente a un animal tan grande, de nada sirven las amenazas. Lo único que salva a las mantis de estos insectívoros es que suelen tener los horarios cambiados. Los erizos prefieren las horas de poca luz, y por la noche, nuestra hembra duerme confiada a su confusa silueta. La presión que ejerce el medio sobre cada ser vivo produce la selección de los más aptos para transmitir el mensaje genético. Estábamos seguros de que la hembra que habíamos escogido sería una ganadora. Restaba por comprobar si sería elegida por la naturaleza en competición con otras mantis como ella. Cuando coincidían, no se toleraban, pero siempre intentaban evitar el derramamiento de sangre. Este sería un encuentro diferente. La verde es de otra especie, Iris oratoria, más pequeña, más débil, pero guarda un as bajo las alas. Su colorido imita los ojos de alguien mucho más grande. Nadie saldría herido. Que sepamos, solo hay un motivo que desencadena el encuentro fatal entre dos mantis religiosas: la comida. Un día, mientras grabábamos a nuestra hembra cazando, nos dimos cuenta de que otra mantis no se había perdido detalle. Mientras la cazadora daba cuenta de su botín, la espía se acercó sigilosamente. Abstraída en su festín, nuestra mantis no era consciente del peligro que se cernía sobre ella. Pero cuando la presunta ladrona estaba casi a la distancia de ataque, algo advirtió a la glotona que, reculando, se escudaba tras la presa. Entonces sucedió lo increíble. La oportunista había abrazado la presa de su compañera como indicando un acuerdo tácito. Iban a compartir mesa y mantel. Las únicas amenazas se producían cuando sus bocas se encontraban. Asistimos a un comportamiento biológico sorprendente. Las mantis pueden estar dispuestas a compartir antes que a pelear. Esta imprevisible conducta jamás había sido descrita y nos demostraba que este insecto no es más cruel ni terrible que otros, y que lo que románticamente describió Fabre sobre su vicioso gusto caníbal no es cierto. Al final, cuando el trozo a compartir era ya demasiado pequeño, se produjo un rápido forcejeo, unas amenazas, y la incómoda invitada se retiró saciada.
nuestra favorita dio cuenta del último bocado, el reservado para el final, quizá el más exquisito, los ojos de la araña. Nuestra investigación había avanzado mucho más que nuestras más optimistas previsiones y nos acercábamos al punto culminante de nuestro estudio, la relación entre individuos de distinto sexo. Debido a la diferencia de tamaño, las hembras pueden ser depredadoras de machos cuando no están receptivas. Sin embargo, ahora creemos que es algo muy poco común. Un macho solo se acerca a una hembra cuando intenta conquistarla o cuando no ha detectado su presencia, como en esta ocasión. Lo que debió de ser un violento encontronazo había acabado en una maraña de patas, garfios y ramas. Quizá las hojas de la jara jugaron a favor del más débil. A pesar de la inferioridad de fuerzas, el macho aferraba la cabeza de la hembra con ventaja, con una llave de la que ésta no se podía zafar. La hembra también tenía sus tarpas cerradas sobre él, pero no parecía querer devorarle. Así pasaron largo rato, casi una hora. Hubo momentos en los que cualquiera podría haber aprovechado para atacar, pero a lo mejor por el cansancio, bien por falta de hambre, o simplemente porque no matan por placer, terminaron separándose sin grandes daños para ver un nuevo día. Este hecho tan singular iba a cambiar profundamente nuestro criterio sobre el comportamiento sexual de la especie. Cuando comenzábamos esta investigación, hace ya 3 largos años, partíamos de muchas ideas preconcebidas. En su mayor parte, procedían de lo que habíamos leído y cuya fuente original debía ser el propio libro de Fabre, terminado hace más de un siglo. Nuestras primeras experiencias al intentar grabar la cópula caníbal de la mantis habían sido muy frustrantes. Después de muchos intentos, comenzamos a sospechar que en esto había más de leyenda que de verdad. Cuando leímos el libro original, las piezas encajaron. Los estudios habían sido realizados con individuos en cautividad, y aunque esta es una fórmula de trabajo imprescindible para recopilar cierto tipo de datos, la manipulación humana puede alterar el comportamiento del animal. Después de numerosos estudios de campo, fuimos formando una nueva hipótesis. Las hembras no atacan a sus parejas si éstas tienen espacio para huir. Contrastamos nuestras observaciones con varios científicos. El doctor Iglesias López había escrito su tesis doctoral sobre mantis religiosa. Después de su minuciosa investigación y del seguimiento durante 3 temporadas de 106 cópulas, sus conclusiones tampoco dejaban lugar a dudas. Ninguna se había comido al macho durante el apareamiento. Sin embargo, quedaban cosas por explicar. ¿Por qué los machos ponen tanto esmero en el cortejo de aproximación? Parece que tienen miedo de algo. ¿Miedo de no ser reconocidos? La dama que conocíamos también llevaba ya 2 días invitando a los machos a acercarse.
no dejaba de emitir feromonas a los cuatro vientos, buscando que el que pasara por la zona recibiera el inequívoco mensaje. Esta hembra desea que te acerques. Ven. El pretendiente se mostró ante su conquista. Buscaba información que le confirmara que no se había equivocado, que esto era una cita en toda regla. Y entonces vibró de pasión ante ella. La poderosa reina ofreció la espalda como concediendo su favor. Al final, daba unos pasitos como incitando a la persecución. Ante este movimiento, el macho simplemente no se podía resistir. Argucias femeninas, seducción, armas de mujer. Las hembras tampoco atacan a sus conquistas durante el cortejo prenupcial. ¿No será todo una simple cuestión de hambre? Esto puede ser un factor que haga no solo comprensible, sino rentable y hasta necesario que ellas se coman a los machos. Pero asistimos sorprendidos al acecho que la Santa Teresa de nuestra historia desplegó hacia un saltamontes en medio de su acto amoroso. En efecto, tenía hambre y necesitaba nutrientes, pero no los buscó en su pareja. Se conformó con la pata del saltamontes. Teníamos que imaginar otra hipótesis mejor que explicara el supuesto apetito prohibido. ¿Tendrá algo que ver que haya un exceso de machos en la zona? Para confundirnos aún más, dos machos aterrizaron mientras se producía esta cópula. Los dos esperaron 5 horas hasta que el apareamiento terminó. Después, por turno, probarían su suerte. Pero la cansada consorte no estaba ya receptiva. Aún así, no se mostró violenta, tan solo displicente. Hay miradas que matan. El segundo macho debía creerse más atractivo que el primero, pero desgraciadamente para él, ahora eso no influía en absoluto. Ella ya estaba fecundada, no quedaba ninguna posibilidad. La abundancia de machos tampoco parece relacionada con el canibalismo sexual. ¿Y si es por celos? Esta sería una buena fórmula de selección natural. Las hembras, elegidas por los galanes, se los comerían para no compartir genes con otra. Pero también encontramos más género femenino en los alrededores, y no parecía afectarlas. Otra hipótesis descartada. Vimos muchas cópulas. Hacíamos guardia turnándonos para no perder la oportunidad de verlo si se daba el caso. Ejercitamos una paciencia digna del santo Job, más propia de mantis que de humanos. Había que hacer de mirones durante 4 o 5 horas hasta que cada eterno apareamiento culminaba. Porque, en la suelta, al separarse, albergábamos todavía la esperanza de ver a una hembra devorar a su macho. La última hipótesis. Pero este, satisfecha a su pareja, se retiraba siempre de improviso, rápidamente. Para él era mejor no tentar a la suerte.
El caso es que tampoco en este trance las hembras de mantis intentan cazar a su pareja. Este se aleja sin despedirse. Es más rápido y tiene todo el campo para huir. Con la intención de obtener más datos, decidimos estudiar también la Ameles bicolor, de la que, según se dice, no desarrolla conductas caníbales. El macho de Ameles no exterioriza ningún temor cuando busca compañera. De hecho, no despliega ningún cortejo aparente previo a la cópula. Es más, acecha, persigue y se abalanza sobre la hembra como si de una caza se tratara. Ella intenta quitarse al atrevido, que una vez encima de su conquista no se rendirá, y se aparea. Eso sí, durante un periodo mucho menos heroico que el de su pariente, la religiosa. 15 o 20 minutos. Pero antes de cumplirse el tiempo, un inoportuno aterrizó sobre los amantes con aviesas intenciones. Con un golpe bien estudiado, asustó a su competidor, al que se le quitaron las ganas de continuar con la labor amatoria. Lo que sucedió entonces nos dejó estupefactos. El astuto macho aferró sus garfios alrededor del conducto vaginal de la hembra. Parecía estrujarlo como exprimiendo algo. Creemos que intentaba destruir el paquete de esperma del macho anterior. De esta forma, se aseguraría de que los genes que llevara su futura descendencia fueran suyos, solamente suyos. Por lo demás, la separación fue tranquila, como la de alguien que ha cumplido con su deber y que no tiene que temer ningún reproche. Cada observación nos confirmaba que estos animales no son sexualmente caníbales. Para nosotros era un hecho indiscutible. Después de cada cópula, los machos buscan nuevas conquistas. Las hembras, en cambio, han de hacer obligadamente la puesta de huevos y, en función de sus reservas, podrán tardar hasta 3 semanas en hacerla. Pero nuestra mantis estaba muy bien alimentada. Había sido fecundada hace 20 horas y su tiempo ya se había cumplido. El sol estaba alto. La espuma que conformaría el nido se secaría deprisa gracias al calor. Eligió un buen sitio. Casi seguro que el pequeño tronco seguirá en pie la próxima primavera. Confiando en ello, fue poniendo ordenadamente cada uno de sus 200 huevos dentro de la masa de albúmina y aire. El envoltorio protegería bien su precioso contenido hasta la próxima estación, cuando un nuevo ciclo diera lugar a una nueva historia sobre la vida. El éxito evolutivo de esta familia de insectos permitió que se dispersasen por todo el mundo mientras los continentes estaban aún unidos. Hoy, cruzar los océanos es una tarea casi imposible para la mayoría de la fauna.
Pero nuestra vieja mantis aún nos reservaba su aventura final. La explicación que se ha dado al hecho de que ciertas especies de mantis hayan cruzado el mar es que algunas de sus ootecas han debido viajar por avión o por barco escondidas entre los equipajes. Los nidos de las mantis ocultaban cientos de polizones a bordo. Habían traspasado las fronteras humanas, convirtiéndose en una nueva versión de inmigrantes ilegales. Les había prometido el final de una película de intriga. Pues bien, cuando acababa el tercer verano de nuestra investigación, en uno de los últimos días de grabación, cuando ya creíamos saberlo todo sobre las mantis, nos ocurrió esto. Todas nuestras tesis se hicieron pedazos. De forma inesperada, una hembra nos había mostrado al fin el instinto que creíamos producto tan solo de la leyenda. Después de tanto tiempo y esfuerzo dedicados a conocer a un animal, no entendíamos nada. Nos gritábamos unos a otros, intentando entender lo que pasaba. Se ha dejado cazar. ¿Por qué no ha huido? Ni siquiera abrió las alas. La hembra le había inmovilizado y luego colocado en posición de apareamiento. Él no oponía resistencia. No intentó defenderse ni cuando le trituraban las mandíbulas. Solo la golpeaba frenéticamente con sus antenas, como diciéndole, ¿qué haces? He venido a cortejarte. Los siguientes 40 minutos fueron terribles. Ni pataleaba. ¿No era consciente del dolor? ¿A qué obedecía que siguiese enlazado y fecundando a su pareja? Repasábamos mentalmente lo que habíamos leído sobre la glándula inhibidora del acto reproductor. Entonces, ¿era cierto que los machos estaban preparados para este trance, aunque ocurriera una de cada mil veces? ¿Sería este comportamiento una reminiscencia del pasado en el que hubiese habido una gran desproporción entre machos y hembras? ¿Cómo había actuado la selección natural? Mientras acababa de engullir los últimos pedazos de su amante, lo único claro era que nuestro trabajo no había terminado. Quizá
no terminaría nunca. ¿Y si todo había sido causado por culpa de la propia investigación? El hecho de estudiar la naturaleza implica una manipulación. Nuestra sola presencia es un factor no natural. Pero entonces, ¿cómo acercarnos a los seres vivos? ¿Cómo satisfacer nuestra curiosidad? ¿Cómo aprender? Queríamos haber contribuido a desmentir algunos mitos que circulan alrededor del mundo animal. Aunque puede que nos ocurra como a Fabre a finales del siglo XIX y que queramos observar lo que no es. El comportamiento de los insectos no resulta fácil de entender, quizá por lo lejos que estamos de ellos en términos genéticos. A veces juzgamos cruel o despiadado lo que observamos cuando nos sumergimos en los detalles de la vida salvaje. Y hace falta un prisma especial para comprender, sin sentimentalismos, que las terribles protagonistas de nuestra historia tienen que actuar así para poder sobrevivir. Hemos mostrado una realidad, seguramente incompleta, y existen millones de seres vivos aún por catalogar y estudiar. Qué descubrimientos podamos hacer y lo que aprendamos de ellos dependerá tan solo de que no perdamos la exclusiva capacidad humana de maravillarnos ante la naturaleza.